El partido Arena señaló que el principal problema del actual gobierno es la inseguridad y la falta de empleo en El Salvador. El Comité Ejecutivo realizó un balance de la gestión del presidente Sánchez Serén, en el cual se señalaron las deficiencias del primer año de gobierno en establecer diálogos y la poca inversión en los rubros productivos del país. El partido tricolor catalogó como positiva la entrega de los paquetes escolares y el vaso de leche, aunque esperan que estos programas trasciendan en mejorar los índices en la cartera de educación. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para laprensagráfica.com Jorge Mejía.